UFO Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un hecho inédito: la canonización de dos papas simultáneamente allá en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II y el Papa Juan XXIII. Un hecho inédito que se da en medio de una gran polémica. Primero, es inédito por el hecho de que haya sucedido simultáneamente, al mismo tiempo y además con la presencia de otros dos papas, el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco. Además de que tuvo una gran cantidad de gente que presenció este evento. Fueron más de 800.000 feligreses, una treintena de jefes de Estado y, por supuesto, cardenales y obispos estuvieron presentes en este acontecimiento. Sin embargo, se da una gran polémica en torno a este tema. El asunto es preguntarse, o se cuestiona a nivel internacional, si esta canonización del Papa Juan Pablo II era prudente o no era prudente. ¿Por qué se los digo? Básicamente porque durante su mandato fue cuando se dieron a conocer todos estos hechos de pederastia que sucedieron a lo largo de varias décadas y que mucha gente conoció cuando él estuvo al frente de la Iglesia Católica. No solo la pederastia, sino también el hecho de que uno de los fundadores más importantes de alguna de las congregaciones de la Iglesia Católica, el padre Marcial Maciel, estuvo vinculado a estos temas de pederastia y de abusos de poder. En ese sentido, todo este tema se convierte en un tema sumamente delicado, porque la pregunta permanece: ¿se habrá ido el Papa Juan Pablo II a la tumba sabiendo de los miles de casos de pederastia que se dieron dentro de la Iglesia Católica durante su mandato? Si fue así, ¿por qué lo permitió? Si tú tienes algún comentario, te invito a que opines a través de las redes sociales. Tú ya sabes en dónde encontrarme. Me encuentras en @ericaraujo1 y también me encuentras en Facebook como Erika Araujo. Reflexionemos juntos, porque tu voz es vital. Comentó para Blue Report, Erika Araujo. Blue Report, el mundo desde México.